Turbosaurios. La cura de la planta de ortiga. Toma eso. Toma y ahora esa. Toma eso. ¿Ah? Oh, no. ¿Cómo recuperaremos la pelota? Esa planta da comezón. ¡Ah! ¿Por qué tenemos un arbusto de ortigas en nuestro jardín? Estas plantas no son una tontería. De hecho, son plantas medicinales y muy útiles. ¡Qué genial! Y hay más. Con las plantas de ortigas se pueden hacer todo tipo de comidas deliciosas. Hay sopas, ensaladas. ¿Ensalada? ¿Podemos comer ensalada? Sí, podemos comer una. Solo tengo que ir a prepararla. Mientras esperan, pueden comer un poco de helado. No coman demasiado o enfermarán. ¡Sí! Tal vez las plantas de ortigas sirvan también para los postres. Eso sería bueno. No olvides lo que dijo. Solo podemos comer un poco. Solo probar. ¿Se lavaron las manos? Sí. No lo comas demasiado rápido. Eso puede hacer que te enfermes. ¡Ya basta, niños! ¡Dame ese helado! ¡Dame el helado! ¿Qué está pasando aquí? Estábamos comiendo el helado cuando la sombrilla se cerró. Comió demasiado helado y ahora está enfermo. ¡Pobre! Yo también me siento mal. Tengo escalofríos. ¡Achú! ¿Tú también? Les advertí que esto pasaría. Ustedes no escucharon y ahora están enfermos. Descansen mientras buscamos ayuda. Además, si la abuela viene, escóndete bajo las sábanas. ¿Y qué podemos hacer con sus patas tan largas? ¿La abuela las verá? No te preocupes, las mantendré escondidas bajo la manta. ¡Achú! Oh, cariño, te he traído un té con miel. ¿Dónde dejé mis gafas? No puedo ver nada sin ellas. ¡Oh! Sus piernas están congeladas. Mira qué azules están. Esa es una pierna, dos piernas y tres piernas, cuatro piernas. Eso no tiene ningún sentido. Esa es una pierna, esas son dos. Oh, debo haber contado mal. Trata de descansar un poco más. No tienes muy buen aspecto. Lo que dices es que Jerry comió demasiado helado y ahora se encuentra enfermo. El problema es que cuando Jerry está enfermo no es capaz de convertirse en un dron. ¡Oh! ¡Eso es horrible! ¿Qué pasa si la abuela lo ve? Será mejor que nos vayamos de inmediato. ¡Vamos, vamos, Turbosaurios! Me acabo de dar cuenta. Estar enfermo tiene sus ventajas y en realidad es agradable. Creo que me quedaré enfermo una semana más. ¿Qué es eso que escuché de que estás enfermo? ¡Ah! Así es, amigo. Estoy muy enfermo. Ya lo veo. Creo que nuestro amigo necesita una ambulancia. No hay problema. Me ocuparé de ello. Sí. ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevan? Desde hace millones de años, los dinosaurios conocemos las propiedades medicinales de la planta de ortiga. Puede ayudar con todo tipo de enfermedades. Creo que me siento mejor. ¡No! ¿Lo ves? Mira eso.
Te recuperaste enseguida. Tienes razón. Me siento como nuevo. Por fin encontré mis anteojos. ¡Oh! Y ahora puedo ver mejor las cosas. ¡Yuhu! ¿Saben que no es correcto reírse de un pterodáctilo que ha estado enfermo? Problema en el lago. Prepare la comida. Me comeré dos pescados grandes. ¿Oh, sí? Primero hay que pescarlas. ¿Qué te parece si competimos para ver quién atrapa más peces? Bien, acepto el reto. ¡Increíble! ¡Mira toda esta basura! ¡Es horrible! ¡Qué pena! Vayamos a pescar otro lugar. ¡Espera! ¡Tenemos que limpiar esto! Si no cuidamos la naturaleza, ¿quién lo hará? Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Es miércoles? ¡Terminaríamos el viernes! Los dinosaurios nos ayudarán. ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estuvo la pesca? Pero, ¿dónde están los peces? Hay un problema en el lago. Por culpa de la basura, desaparecieron. Tenemos que hacer algo al respecto. Pero necesitamos ayuda. ¿Qué esperan, chicos? Busquemos a nuestros amigos. 32, 33, 34, 35. ¡No! 35. ¿Podrás superar eso? 1, 2, 5, 45. ¡Gané! ¿A eso llamas contar? ¿Contaste mal? ¿Por qué dices eso? ¿Qué número viene después del 11? Creo que es 7. ¿8? Eso pensé, Bull. Él no sabe contar. Hola, chicos. Necesitamos de su ayuda. Tenemos un problema en el lago. Oh. ¿Lo ven? Asco. No te preocupes. Lo limpiaremos. Lo clasificaremos por materiales sólidos y biodegradables. Los residuos de comida son biodegradables. Pero el plástico no. Es importante que separemos los dos. ¿Bio qué? Biodegradable. Se descompone y transforma en un nutriente. Los desechos de comida deben ser recogidos y enterrados. Y el resto lo colocamos en botes de basura. Chuck, por favor, pon el plástico a la derecha y el vidrio a la izquierda. Bull, ¿podrías agrupar el resto a un lado? Thor, ¿podrías cavar un hoyo? Luego Onky y Toop lo aplanarán. Jerry, ¿podrías coordinar desde arriba? ¿Y qué haré yo? También quiero ayudar. Cuando se entierre la basura, la aplanarás con Onky y Thor. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Ya quedó algo más! Utilizaré mis neumáticos para aplastarlo un poco más. Muy bien. Ahora Bull colocará el resto del tesoro en los botes de basura. No lo olviden, el plástico y el vidrio van en botes separados. ¿Dónde está Shock? El lago se ve mejor. Es hora de pescar. Les construí este flotador con material reciclable. Shock, eres un genio. Y para construirlo solo necesité 1, 2, 8, 20, 127 botellas. ¡Ah!
¿Qué te parece si competimos para ver quién atrapa más peces? Bien, acepto el reto. Hicimos un gran trabajo. Ahora todo se ve más bonito. ¿Ah? ¿Y si vuelven a arrojar basura aquí? No se preocupen. Vigilaré desde arriba y si veo a alguien arrojando basura, le daré una señal a Chuck. ¡En acción, Chuck! La gente lo pensará muy bien antes de arrojar basura. El bebé fugitivo. Hoy es el último día de estreno. Vamos, hermana. Yo sé que quieres ver la película. Lo siento, Peter. No podemos de ninguna manera. Oh, no. ¿Por qué no? Justo por esto. Florian, no se puede quedar solo. Así que aquí están. Nos preguntábamos dónde estaban. Esperamos y esperamos. La abuela tuvo que ir al pueblo. Así que tenemos que quedarnos y cuidar a Florian. Tenemos que quedarnos. No podemos divertirnos. Ignora al pequeño gruñón. Quería salir a ver una película y ahora lo que hace es quejarse. ¿Y si consiguen a alguien más que lo cuide? ¿Quién? Pues, soy muy buena con los niños. Y este mini humano parece sentirse cómodo conmigo. ¿Crees que puedas quedarte con él por un par de horas, Joe? Gracias. Eres la mejor. ¡No! ¡No, mini humano! ¡Florian! ¿Niños? ¿Están jugando en mi jardín? Aquí tengo su balón. Ahí les va. ¿Florian? ¿Qué haces? Te van a descubrir. Perdí de vista al mini humano. No lo encuentro. ¿Qué? Mantengamos la calma. Joe, alerta a los otros turbosaurios. Florian no pudo haber ido muy lejos. Tampoco está por allá atrás. No creo que se haya escondido dentro de la casa, ¿o sí? Pero ya buscamos por toda la casa. Esperemos que no haya ido muy lejos. Está en el asiento trasero del auto de la tía Nora. ¡Espera! Tenemos que seguirlos. Tenemos que pensar a dónde va la tía Nora. Tienes razón, debemos separarnos. Chuck, eres genial, pero la velocidad no es tu fuerte. Deberías quedarte en el bosque. Se van a ir con toda la diversión. Deberías quedarte aquí. Alguien tiene que estar en caso de que la abuela regrese antes que nosotros. ¡Vamos, turbosaurios! Thor, ¿por qué te detienes? Está cerrado el paso. Tenemos que encontrar otro camino. ¡Oh, santo cielo! Necesitaré un cambio de neumático. ¡Ah!
Pinky, el auto. ¡Es el que necesitamos! Se emocionará. Una entrega de un auto con un mini humano adentro. ¿Ah? Adivinen, chicos. Encontramos el auto donde está Florian. Oh. Regresar el auto al estacionamiento y ver si puedes cambiar el neumático. Sí, así es. Necesito otro neumático. ¡Oh! O tal vez un auto nuevo. Hola, tienen que ayudarme. Se robaron mi auto. ¡Oh! Supongo que no fue así. Y no tiene el neumático desinflado. ¡Oh! ¡Qué día tan extraño! Incendio en el bosque. ¡Qué dolor! La sequía ha sido terrible este año. Las plantas necesitan agua. ¡Abuela, mira! Parece que va a llover. ¿Oh? ¡Se están formando nubes de lluvia! ¡Oh! Esas no son solo nubes de lluvia. Creo que se aproxima una tormenta. Peter, Katie, entremos a casa ahora mismo. Espera, debo agarrar estas manzanas. Está bien, ya voy. No te preocupes, no tengas miedo. Es solo un sonido de trueno. Al relámpago sí hay que tenerle miedo. ¿Por qué es un rayo potente con electricidad? Imagina que si toca un árbol, puede causar un gran incendio en el bosque. Eso lo aprendí en la escuela. Parece que está dejando de llover. ¡Salgamos! Espera, estoy viendo humo que sale del bosque. ¿Dónde? Allá. Pareciera que un rayo cayó en el medio del bosque. Voy a llamar a los bomberos. ¿Los bomberos solos podrán apagar el fuego? No creo. Quizás necesiten un poco de ayuda. Vamos a ver si nuestros amigos nos pueden ayudar. Muy bien. Trabajemos todos para detener el incendio. No es fácil detener incendios. Claro, pero nada es imposible. Aquí está el lago. Podríamos hacer un canal como este, y si el fuego llega hasta aquí, podríamos detenerlo para que no continúe. ¿Qué pasa si el canal no detiene el fuego? El caos podría llegar a la ciudad. Hay que avisarle a la gente. Entonces tú y yo hagan eso. Además, adviértanle que estén preparados. Amigos, hagamos el canal rápido. ¡Vamos, Turbosaurios! Thor, Bull, hay que comenzar a cavar. Tú de este lado y tú por allá. Hay muchas ramas y bastantes troncos secos de aquel lado. Si el fuego los alcanza, todo va a empeorar. Chuck, recoge las ramas. Ajá. Onky, intenta recoger los troncos más grandes. ¿En qué puedo ayudar? Nos puedes informar sobre la dirección del fuego desde arriba. Soplando muy fuerte las llamas. El fuego se desplaza en dirección noroeste. ¿Hacia dónde? Hacia el norte y oeste.
Gracias por avisar. Empacaré por si es necesario evacuar. ¿Hay un incendio forestal? Ay, creo que mis manzanas se hornearán pronto. Ay, es una lástima. Me alegra que le avises a todo el mundo. Ten cuidado. Gracias. Es solo por precaución. Ojalá que los bomberos apaguen el fuego rápido. Todos lo logramos, juntos. Un trabajo en equipo. ¡Qué fotografía! ¡Es bellísima! ¡Miren! ¡El fuego, el humo, el agua! Oh. ¿Eh? Detuvimos el fuego, ¿verdad? ¡Claro! ¡Con tu ayuda! ¿Eh? ¿Eh? ¡Los bomberos! ¡Rápido! ¡Antes de que se apague el fuego! ¡Tomemos una selfie! Mensajes misteriosos. Oh, ¿qué sucedió? Parece que Katie te envió tu primer mensaje. Mm-hmm. ¡Genial! ¿Qué son esas caras? ¿Y por qué me saca la lengua? Se llaman emoticones. Son como un lenguaje. ¿Ves la sonrisa, abuela? Katie te está haciendo saber que está de buen humor. Ahora que sabes cómo escribir mensajes, ¿le vas a responder? Por supuesto que responderé. En cuanto encuentre las caritas sonrientes. ¡Oh! Abuela, ¿qué son esos símbolos que me enviaste? ¿A qué te refieres? Ella fue quien me los envió primero. De ahora en adelante, si necesito decir algo, ya no usaré palabras, sino caritas felices. Miren esto. Tomará tiempo removerlo del camino. Cuida el agua, cierra el grifo. Esta pared necesita pintura. Y no olvides, riega las plantas. Veamos si en realidad estos emoticones funcionan. ¡Qué calor! ¿Quieren ir al lago? ¡Vamos, turbosaurios! En las rocas. Es extraño. No estaban ayer. ¿Crees que sean un mensaje? Pues aquí dice que quiere que movamos las rocas, Peter. Es correcto. Yo digo que alguien quiere que quitemos las rocas y así el camino estará libre. ¿Y quién es? Quizás sea un símbolo. Parece una campana quebrada. ¿Un atleta retirado? ¿Crees que podamos cavar bajo las rocas y moverlas? ¿Estás bromeando? ¡Claro que podemos! ¿Por qué no llevarlas al lago? Después de todo, vamos en camino. Suena bien. Otro mensaje. Nuestro misterioso amigo ataca de nuevo. Uno tiene una pala. Hay que excavar. Y el otro tiene una especie de escoba. ¡Vamos hacia allá!
Oigan, miren, soy un jardinero. ¡Alto! Esas son raíces. Está al revés el árbol. Mucho mejor. ¡Está listo! ¡Agua, por favor! Y con esto está listo. Hicimos cosas importantes. Esos mensajes fueron útiles. ¿Qué? ¡La abuela me envió un mensaje! ¿Qué significa? Quiere que plantemos árboles nuevos. ¡Mira! ¡Una campana quebrada! Así que, todos los símbolos que encontramos, me pregunto, deben ser de ella, ¿no? ¡Buen punto! ¡Todos fueron puestos por la abuela! Dudo que hayan sido para nosotros, pero ¿para quiénes serán entonces? Preguntémosle. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Dinosaurios? ¿Qué está pasando allí? ¿Peter? ¿Dinosaurios? ¿Un nuevo emoticón? El Dino Cambiador. ¡Ayuda! ¿Ah? ¡Se lo han llevado! ¡Él fue secuestrado! ¿Ah? Un momento, empieza de nuevo. ¿Por qué estás en pánico? ¿A quién se han llevado? ¡Thor! Lo llevaron a la ciudad. Les contaré todo. Este sendero me pone un poco nervioso. La autopista está justo ahí. ¿Y si alguien nos ve? ¿Qué? ¡Saludos! Mi nombre es Thor y este de aquí es Onky. ¿Qué te trae por aquí? No es un dinosaurio de verdad. Lo más probable es que sea de yeso y madera. Está por aquí. En algún lugar. ¡Ahí! No escuchó a los humanos a tiempo, por lo que no logró convertirse en un auto. No supo cómo reaccionar. Pensaron que era el dinosaurio falso que hicieron. Sigo sin entender. ¿Por qué decidieron llevárselo? Cuando lo confundieron con el dinosaurio falso que vimos antes, lo llevaron a la ciudad. Al parecer están construyendo un parque temático de dinosaurios en el centro y una de las estatuas se cayó del camión. Piensan que Thor es esa estatua. Está solo y podría estar en peligro. Bien, supongo que no tenemos opción. ¡Debemos rescatarlo! ¡Vamos, Turbosaurios! Vamos a revisar el lugar. Esperen por nosotros en el parque. Se fueron hace mucho. Los dinosaurios reales no se parecían en nada a este modelo. Cierto, está mal. Por allá. ¿Vienen a la inauguración del parque? Es tan aburrido. Ninguno de estos dinosaurios parece real. Deberían dar miedo. Miren a este. O estos. ¡Qué aburrido! Son personas disfrazadas. ¡Vámonos, Bruno! ¡Ah! Están aquí. No sé cuánto más podría aguantar. Pasaron 2 horas desde que comí. ¿Puedes bajarte de la roca? No puedo. Me metieron en cemento. No te preocupes. Nada es imposible. Tengo un plan. Así que aquí está Thor. Y aquí estamos nosotros. Onky, ¿puedes tomar a Chuck en forma de camión y levantarlo? De esa manera puedes sacar a Thor. Debería ser capaz. Eso es todo. Esta noche Thor será cambiado para el dinosaurio falso del bosque. ¿Y sabes dónde está? Lo necesitamos aquí. Recuerdo dónde lo encontré. Te llevaré ahí. Onky, ¿olvidaste dónde está?
No lo hice. Solo estoy teniendo problemas para recordar. ¡Silencio! ¿Hay alguien allí? He encontrado algo muy sospechoso. Vengan conmigo, niños. Encontré pruebas de que los dinosaurios viven aquí. Les presento un espécimen. Eso no es un dinosaurio real. Eso es una estatua, señor Charlie. Lo suponía. Yo solo pensé que... ¡Ay! Bull, asegúrate que el suelo se mantenga nivelado para Onky. Luego, Onky trae a Chuck y despegarán los pies de Thor y los sacaremos rápido y en silencio. Entonces, Onky pasa el falso sobre la cerca. Ponemos el falso dinosaurio sobre el cemento y todos regresamos sanos y salvos. ¡Vamos, Turbosaurios! ¡Qué gran idea para un parque! Quizás regrese algún día. Espero que te diviertas. Ya tuve suficiente de este lugar. No pienso volver. ¡Gracias por liberarme! ¡No hagamos esto de nuevo! ¡Sensacional! Turistas informan haber visto un animal de gran tamaño en una selva cercana. El mismo parecía ser un dinosaurio. ¡Tonterías! Inventan locuras. Pero supongo que no estaría de más pedirle a su padre que vaya con un amigo y revisen de qué se trata este animal desconocido. Hay que advertirle a los dinosaurios. ¡Gracias por el desayuno! ¡Gracias, abuela! Oh, tú te quedas conmigo, Florian. Debes terminar tu desayuno. ¿No están aquí? ¿Crees que los descubrieron? Papá no pudo haberlo hecho. ¡Hola! ¿Ah? Ahí están. Los estábamos buscando. Deben separarse. ¿Qué sucede? Los han visto y creen que son peligrosos. Y los están buscando. Deben salir del bosque. No podemos irnos. Este es nuestro hogar. Siempre hemos vivido aquí. Sí. ¿Y si les explicamos que no son peligrosos? Nadie nos creerá y no nos dejarán venir al bosque. No deben saber que estamos aquí. Nos hemos escondido por mucho tiempo y nadie debe descubrirnos. Lo tengo. Les haremos creer que todo fue una equivocación y crearemos un gran dinosaurio. ¿Pero qué adulto le teme a un juguete? Debemos hacerles creer que la noticia fue inventada. Peter, acabas de tener una gran idea. ¿Soy el único que piensa que esta criatura no se ve aterradora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que no te gusta, Chuck? Me parece un simple e inocente animalito. Si lo hiciéramos de goma, podría ser el juguete de baño de algún niño. ¿Probamos algo diferente? Hagamos un tiranosaurio Rex. ¿Por qué? Sí, dinos por qué. Explícanos. Oigan, miren ese tiranosaurio. ¡Es hermoso! Ahora, tenemos que hacer que luzca aterrador. Una última cosa. ¿Cómo vamos a construirlo? ¿Bien? ¡Oh! El viento derribó esto. Estoy segura de que podemos encontrar más. ¡Estamos en el bosque! ¡Buena idea! ¡Hagámoslo! ¡Lo haremos de árboles caídos! ¡Vamos, Turbosaurios! ¡Oh!
¿Qué? Oye, Shock, ¿por qué no estás ayudando? Oh, podría ayudar siendo el modelo. Luce idéntico a mí. Esperen, lo van a dañar. Una bestia aterradora fue hallada en la selva casi inmóvil. Alguien construyó una escultura y los turistas la confundieron con un dinosaurio real. Su padre y sus amigos decidieron traerla y exhibirla en la plaza. Deberíamos ir a verlo. A Chuck le encantará verlo. ¡Es la sensación! ¡Catástrofe! ¡Pásamela! ¿Ah? ¡Mira lo que hiciste! No fui yo. Ni siquiera apunté las flores. ¡Mira, huellas! Debió haber sido algún animal que pasaba por aquí. ¡Hola! No sabíamos que tuviera un gato. ¡No es mío! ¡Viene de vez en cuando! Si rompe algo, no será mi culpa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podría saber? ¿Suelo llamarlo gatito o lince gris? Niños, es hora de comer. Estoy lleno. Estuvo delicioso, abuela. Abuela, ¿podemos ayudarte con los platos? No, no, gracias. Antes esperemos el agua caliente. Vayan a jugar. ¡Gatito! ¡Ven, gatito! ¿Qué sucede? El gato no está. Quizás se mudó. Me gustaba tanto tenerlo por aquí. El pobre ya debe estar muy lejos de aquí. No creo que podamos encontrarlo. ¡Gatito! No te rindas tan pronto. Mira por allá. ¿No serán sus huellas? Podemos seguirlas. Y sé quién nos ayudará. Y ahora está perdido. Será pan comido. Encontremos ese gato. ¿Jerry? ¡Con permiso, Bull! ¡El blanco fue avistado! ¡Síganme! ¡Gatito! ¡Gatito! Parece que no confía en nosotros. ¡Vamos, Turbosaurios! ¿Chuck, puedes llegar a él? Está asustado. ¿Qué hacemos ahora? Tengo una buena idea. ¿Y si hacemos una escalera? ¡Mira! Thor, haz una base para la escalera. Joe, debes traer muchos troncos. Honky, ayúdala. Chuck, separa troncos para hacer los peldaños. Jerry, fija la soga.
¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, yo sé! Son tuberías nuevas para el sistema de aguas. Por eso la abuela no tenía agua caliente. ¡Ay, no! Oh. ¡Vuelve! ¡Gatito! ¡Gatito! ¿Y bien? No te quedes ahí, Peter. ¡Llama a los dinosaurios! ¡Qué bueno encontrarte! Necesitamos tu ayuda. De nuevo. Comprendo. Se volvió a perder. Sean muy cuidadosos con esto, equipo. Chuck, mira dentro de las tuberías. Si no está el gato, ponlas con cuidado dentro de la zanja otra vez. Onky, ayúdanos a poner las tuberías en el suelo. Thor, a acabar. ¿Y nosotros qué hacemos? Tienen el trabajo más importante. Asegúrense de que el gato no escape una vez que lo encontremos. Quedó muy bien esa tubería. Ahora la abuela podrá tener agua caliente. Encontramos a su gato. Aquí está. ¡Gatito! ¡Regresaste! Gracias, chicos. ¡Qué travieso menino que huye de casa! El hogar está donde está tu corazón, ¿cierto? Por supuesto. Este también puede ser tu hogar. Hay que alcanzar un tren. Muy bien. Volveré en 3 días. Mientras no esté, deben portarse bien con la tía Nora. ¿Está bien? ¿Ah? ¡Oh! Es mi autobús. Debo irme para poder tomar el tren. Alguien olvidó su maleta. ¿Ah? Esa maleta es de la abuela. Se fue en el autobús sin ella. Sí, parece un problema. No se preocupen. Llamaré a los otros turbosaurios y pensaremos en algo. Abuela olvidó su maleta y todo lo que está adentro. ¡Oh, yo también! Olvidé tomar mi desayuno, aunque tenía hambre y... Thor, es una adorable historia, pero no tenemos tiempo. Según este mapa, podemos alcanzar el tren en la siguiente parada y darle la maleta a su abuela. El único problema es que esa parada está del otro lado del río. Ya sé qué hacer. ¡Turbosaurios al río! Aquí podemos hacer una rampa y saltar sobre el río. Thor, empieza a cavar un hoyo. Onky, ve y busca los materiales. ¡Vamos, turbosaurios! Suban y sujétense muy fuerte. Su abuela necesita su maleta. ¡Vaya! ¡Joe puede volar!
un minuto. ¡Yo puedo volar! ¡Siguiente parada, la abuela! Tal vez debiste haber olvidado tomar tu desayuno ayer. ¿No puedes ir más lento? ¡Apresúrate, Jerry! ¡Se hará tarde! ¿Su abuela en verdad necesita esa maleta? Jerry, si estás cansado, súbete al techo. ¿Qué estás esperando? ¡Adelante, Joe! ¡Hay una maleta que entregar! ¡Sujétense bien! Este será un viaje turbulento. Vamos, no puede ser tan malo, ¿sí? Estás a punto de averiguarlo. Jerry, ya puedes abrir los ojos. Nos detuvimos. No podemos detenernos. ¡Se está haciendo tarde! Creo que podemos lograrlo si pasamos sobre esa montaña. Será una pérdida de tiempo. ¿Por qué no pasamos por el túnel? No podemos pasar por el túnel. La señal lo dice. No me asusta un túnel. Yo voy a pasar. ¿Ah? Les dije que no había de qué preocuparse. Oigan, ¿qué es esa luz al frente? ¿Ah? ¡Es el tren! ¡El tren! ¡El tren! Sí, hay que pasar sobre la montaña. Peter, Katie, mi maleta. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? En un taxi especial sin conductor. Oh. Es muy rápido. Sin él no habríamos llegado. Gracias por traerla, niños. ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! Es momento de ir a casa. Por favor, ¿podemos ir por el camino largo? Un día como cualquiera. ¿Listo, Sano? Allá voy. Veo a Peter. ¿Ah? ¿Y a Boris? ¿Y ahora? Sé dónde está Bruna. No es justo. Si no hubiese estornudado, me hubiese quedado un año ahí antes que me encontraras. Por favor. Cuando cuento, el árbol es el primero donde busco. Eso es porque no hay ningún lugar donde esconderse. Si jugáramos en el bosque, sería diferente. La tía Nora no nos dejará jugar en el bosque y no hay nada malo con jugar aquí. Peter, tu turno. 1, 2, 3, 4, 5... No comprendo. ¿Qué tan lejos pudo ir? Pudo haber ido al bosque, ¿recuerdan? Dijo que ahí podía esconderse mejor. No tengo miedo. Iré a buscarlo. Boris, ¿seguro que quieres ir solo ahí? Es mi hermano y voy a encontrarlo. Que alguien me ayude. Dejarlo ir al bosque solo. Tenemos que ayudarlo. Y eso haremos, con ayuda de los turbosaurios. ¡Qué buena foto! Chicos, necesitamos su ayuda. Los chicos están en el bosque. No se preocupen. ¡Jerry irá al rescate! No sabía que el bosque sería un lugar tan grande. Estoy cansado y tengo hambre. No eres el único. Yo tengo mucha sed. No sé si alguien nos encontrará aquí.
¡Los encontré! Pero no será fácil rescatarlos, porque a un lado está el pantano y al otro el acantilado. Encontraremos una forma de salvarlos. ¡Guau! ¡Es muy profundo! ¿Qué vamos a hacer? Dices que nada es imposible. Debe haber una manera de pasar. ¿Ves ese árbol caído? Lo vamos a utilizar como un puente para pasar al otro lado. ¡Vamos, turbosaurios! Thor, prepara el suelo para construir el puente. Honky, busca el tronco y se lo pasas a Chuck. Y Chuck, asegúrate de que el tronco llegue al otro lado. He estado entrenando mucho estos días. ¿Y cómo haremos para cruzar ahora? Tengo una idea. ¿Qué tal si construimos un verdadero puente? Algo como esto. Mejor aún, construiremos el puente sobre pilares. ¿Un puente sobre pilares? ¡Qué gran idea! Chuck, Jerry, busquen troncos para el puente. Bull, traes los troncos aquí. Thor, prepara el suelo para poder construir el puente. ¿Y cómo sabremos que es seguro para cruzar? Dejen a Chuck encargarse de eso. Debemos poner las tablas en el puente. Honky, pasa los troncos a Chuck. Los cortaré en tablas y con ellas haremos el puente. No nos despiertes. Tengo una idea. Pero necesitaremos un auto. ¿Qué estarán haciendo los chicos? Es muy tarde. ¿A dónde han ido? ¿Han visto a los chicos? No hay de qué preocuparse. Se escondieron y los buscamos por todas partes hasta que los encontramos. Bruno, Boris, levántense del suelo. Se van a resfriar. ¿Y el pantano? ¿Y dónde está el horrible bosque? Fue un sueño. Vamos a casa. El pastel está listo. Inviten a sus amigos. Porque los amigos son muy importantes. El Gran Chuck, gran ciudad. ¡No! ¿Volví a quedarme dormido? Vamos a la ciudad. ¿Quieren acompañarnos? ¡No! ¿Un viaje a la ciudad? Nunca he estado allí. Dicen que nunca se duerme, ¿sabían? Lo siento, Chuck. No puedes ir a la ciudad. Eres muy grande. ¡Como tus dientes! Tengo una idea. Nada es imposible. Si actúa como uno de los dinosaurios del museo, podrá venir con nosotros. ¡Hurra! ¡Seré una exhibición de museo! No. Estoy cansado. Chuck, ¿podrías conducir hasta que lleguemos a la ciudad? Chuck está ocupado. Ensaya para ser dinosaurio de museo. Continúa. ¿Algo así?
o corriendo? No, no funcionará. Tus ojos no son expresivos. Ah. ¡Puedes hacerlo mejor! ¡No tenemos todo el día! ¡Oigan! ¡Ve un auto lavado! ¡Si no hay nadie, pueden conseguir algo de beber! ¡Tengo calor! ¿Qué no daría por un poco de agua del pantano? ¿Eh? ¡Oh! ¡Me hace cosquillas! ¡Cosquillas! Saben bien, pero es demasiado jabón. Y aquí a nuestra derecha tenemos la tienda de víveres. Y aquí a la izquierda está el correo. Y ese es el semáforo. Eso es... un semáforo. ¡Muchas gracias! Nunca habría conocido nada de esto sin ti. ¡A silencio! Construyen una nueva sala. Este es el museo. Pero olvidé que es domingo. Lo siento, chicos, pero está cerrado. Exhibición para el Museo de Dinosaurios. No tocar. Tal vez tiene miedo de que le hagan cosquillas. Bueno, en realidad, no le tengo miedo a nada. Oh, perdónenme. Olvidé quedarme callado. ¡Esto es vergonzoso! Objetos parlantes que atacan personas inocentes. Me voy a quejar de esto. Pero primero, será mejor que me saquen de aquí. Onky, ayúdanos, por favor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Nadie la conduce! ¡Pero la grúa se está moviendo! ¡Algo extraño está pasando! ¡La grúa se va a caer! No vamos a dejar que suceda. Onky, mira si puedes engancharla. Thor, apóyanos. Chuck, asegúrate que no se caiga. Jerry, vigila la carga. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Cuidado arriba, Chuck! Gracias por cuidarme, Jerry. Turbosaurios, vamos a la cuenta de tres, todos juntos. Uno, dos, tres. Buen trabajo, Turbosaurios. Es hora de ir a casa. Tengo mucha sed otra vez. ¿Creen que todavía tengan agua en el auto lavado? ¡Hace cosquillas! ¡Hace cosquillas!